Rachel Scott, estudiante de la secundaria Columbine, a finales de los años 90, escribió sus pensamientos, luchas y sueños en su diario. Basada en esos escritos y con relatos de primera mano de hechos reales, esta es su historia. Yo quiero ser. Quiero ser luz. Pero se siente tan oscuro. Es como si tuviera un corazón pesado y esa carga en mi espalda. Hay algo en mí que me provoca deseos de llorar. Y ni siquiera sé qué es. De abril, 1999. La Unión Americana y el mundo están de luto. Hoy se vivió el tiroteo más grande en la historia de Estados Unidos, en la secundaria Columbine. De acuerdo a los reportes, dos hombres armados entraron disparando y de esa manera avanzaron hacia adentro de la escuela. Lo que la policía y todos los demás buscan ahora es una razón la cual haya afectado la tranquilidad de la escuela y el vecindario suburbano, solo semanas antes de la graduación. Secundaria Columbine. Hablando con él. Rachel, 8 años de edad. Rachel Joy. Esto. Rachel, está bien. Solo trata de dormir un poco. ¿Se van a divorciar? Mamá, ¿cuándo vas a pagar el seguro de mi auto? Aún no lo sé. Cuesta demasiado, Bethany. Increíble. Esto no puede ser, mamá. ¿Sabes qué? Tengo más casas que limpiar. Necesito que cuides a los chicos mañana. Yo no soy su madre. Bien, chicos. Ahora que su padre ya no vive aquí, no vamos a tener tanto como antes. Así que cada mañana vamos a orar por lo que necesitamos. ¿Está bien? Bien. Querido Jesús, gracias por estos chicos maravillosos. Nos dices que pidamos lo que necesitemos. Señor, te pido para gasolina, para llegar al trabajo. Yo pido ropa linda para la escuela. Y el seguro de auto de Bethany. Y muchos animales de peluche. Amén. ¡Vamos, vamos! Thank you.
Abril, 1998, segundo año de bachillerato. Club de Teatro de Columbine. ¡Felicidades! Vi que obtuviste el principal. Gracias, lo sé. Gracias, amigo, lo aprecio. Honestamente, estoy muy emocionado. Solo me tomó 3 años, así que... Eso prueba que nadie me nota. Todos me tratan como si tuviera 14. No obtuviste el papel principal en esta obra. ¿A quién le importa? Estás en segundo año. Alex estaba en segundo año cuando le dieron su primer papel principal. ¿Es cierto? Lo sé. Él ni siquiera sabe mi nombre. Y la señora Díaz dijo que lo va a dejar escribir la obra el próximo año. Pues, cuando éramos niños... Digo, él era el único chico en mi clase de danza. ¿Entiendes? Es muy atractivo para ser del club de teatro. No es exactamente mi tipo. Ambos amamos actuar. Él sería perfecto para mí. Puedo ver eso. Solo quiero un novio de verdad. Ya saben, los chicos nunca me ven de esa forma. Bueno, vamos a cambiar eso. Voy a hacer que él te vea. Pero primero, tienes que dejar de usar esos sombreros que has usado desde cuarto. Gracias. Mírame. Seguramente no le voy a gustar de todas formas. No digas eso. Ahora, solo déjame hacer mi magia. Y... vamos a ver si puedo organizar algo este fin de semana. Eres la mejor, Maddie. ¿Me llames así? ¡Basta! ¡Lo odio! ¡Dios! Ahora, voy a hacer lo mejor que pueda, pero necesito que te asegures que él no te vea como amiga. ¿Sabes a qué me refiero? Entiendo. Totalmente. Por favor, no, no hagas ese problema. ¿En serio, amiga? Rachel, los puedo escuchar desde mi habitación. Sabes que mamá te va a atrapar. No le digas, Dana. No voy a mentir de nuevo. Anda, Dana. No seas tan buena niña. Esta noche podría ser increíble. Bien. Gracias, te debo una. En serio. Rachel. Va a ser un poco extraño salir con los chicos del club de teatro. ¡Me pidió que se le llamara! Creo que es genial. Gracias. Bienvenidas, chicas. La alberca está abierta exclusivamente para nuestros invitados personales. No se pongan muy locas porque técnicamente no debería estar aquí. Bueno, ella es Elin, ella es Gaby y ella es Rachel. Alex, ustedes deberían conocerse. ¿Ya nos conocemos? Creo que audicionó para la obra. Aldeana número 4. Es eso. Bueno, pasen. El agua está caliente y tenemos bebidas. Nosotros también. Creo que voy a ir a ver a Gaby antes de que vomite en la alberca. Te vamos a extrañar. Pero oye, deberías mostrarle a Rachel tus movimientos de ballet de cuarto. ¿Sabes? Es tentador. Podría hacerlo. No soy como mis amigas. ¿Qué quieres decir? No puedo ser falsa. ¿Y ellas lo son? No. No lo quise decir así. Hemos sido mejores amigas desde primaria. Yo solo... míralas. Todos los chicos las desean. Y yo quiero al chico que quiera lo que soy, ¿sabes? No la versión falsa de lo que él pueda pensar que soy. Interesante. No soy una persona tan sociable. Solo quería salir un poco. Es genial. ¿Qué es? Realmente no lo sé. A veces dibujo lo que siento. ¿Eres un artista? No tanto. De hecho, escribo más de lo que dibujo. Actúo lo que escribo. La gente como nosotros tenemos historias que contar. Y actuar realmente hace que las palabras cobren vida para que la gente sienta, ¿sabes? Sí. Por eso el mundo es un escenario. Y todos los hombres y mujeres son actores. Tienen sus entradas y salidas.
¿Te gusta Shakespeare? Sí, por supuesto. Quiero escribir obras también. Bueno, puedo ayudarte. Enseñarte lo que sé. Mi proceso. Sería genial. Puedo ver tus escritos también si quieres. Así me conecto. Las palabras son la ventana al corazón. Así es. Eres como profunda. ¿Eres espiritual o algo? No. Eso... no, realmente no. ¿De verdad? Porque, ¿sabes? Yo soy un tipo espiritual. Me gusta absorber la energía a mi alrededor. Sí, creo que también soy así. ¡Oigan, chicos! ¡Están muy secos! ¡Vengan aquí! No, estamos bien. Oh, ¡ah, vamos! Bueno, si es lo que quieres. Ya sabes, quiero lo que tú quieras. Pero en caso de que quieras saber, yo quiero que quieras meterte a la alberca. Solo quería salir un poco. Bien, cuidado. Estuvo muy bien. Claro, estuvo divertido. Adiós. Rachel Joy, recé en mi cama toda la noche. ¿Dónde estabas? Salí con las chicas. ¿Por qué está mojado tu cabello? Fuimos a nadar. ¿Y si algo te hubiera pasado? Necesito saber dónde están mis hijos. Perdón, mamá. Hueles a humo. Y alcohol. ¿Estás ebria? Mamá, nadie dice eso. Ja, bueno, estás castigada hasta que vayas con tu tía. ¿Qué? Mamá, eso es como todo el verano. Exacto. Ese tipo de comportamiento no será tolerado en esta casa. Te lo dije. Cierra la boca, Dana. Rachel, vamos a tener una larga plática sobre esto en la mañana. Eres mejor que esto, Rachel Joy. No puedo ni controlarlos. Larry pasó de no tener hijos a tener 5 en una noche. Apenas se está acostumbrando a todo. Tengo tanto miedo que se arrepienta. No digas eso. Sería bueno para Rachel alejarse de sus amigas. Ay, a veces no sé qué hacer con esta niña. Estar en la granja con sus primos será bueno para ella. Aeropuerto de Luisiana. Te hemos estado buscando por todos lados. Aquí estoy. Rach, te noto diferente este verano. Solo quería estar sola. ¿Durante 4 horas? Rachel, ¿qué está pasando de verdad? Solo quiero ayudarte. Bueno, no puedes. No lo entenderías. Tu familia es perfecta. No, no lo es. Lo siento. Creo que no debería ser así. A veces no sé quién soy. Y no estoy tratando de hacer algo malo, solo no puedo evitarlo. Solía intentar tanto ser perfecta, pero nada funcionó. Tuve que dejar entrar a Dios. Ya hice todo eso de la iglesia. Sé sobre Jesús. Sé que suena loco y es realmente difícil explicarlo, pero es sobre verdaderamente vivir para Jesús. Y cuando logras hacer eso, es una sensación de paz. No lo sé. Eso funcionó para mí. Rachel, la vida puede ser verdaderamente difícil, pero escúchame, Dios no desperdicia nada, ni siquiera las cosas malas. Te
Lo siento. Señor, lamento todo lo que he hecho. Jesús, te pido que me perdones y te pido que entres en mi vida. Padre, úsame para ser una luz para el mundo. Rach, ¿por qué siempre dibujas la misma flor? ¿Estás enfadada porque no he dibujado algo para ti? Sí, de hecho lo estoy, gracias. Rachel, sé que has estado pensando en muchas cosas y a veces ayuda a escribir tus pensamientos, así que quise darte esto. Gracias, tía Bea. De nada. Me encanta. Dios, lamento haber dudado de ti. Perdón por no haber confiado en ti. Tú sabes lo que haces y sabes lo que es mejor para mí. De ahora en adelante pongo toda mi confianza y toda mi fe en ti. Secundaria Columbine, hogar de los rebeldes. Agosto 1998, primer día de clases. ¡Hola, Austin! ¡Hola, Rachel! ¡Qué retrasado! ¡Cierto! ¡Rachel tiene un nuevo... ¡No, novio! ¡No seas tonto, Sean! ¿Estás celoso, Dylan? ¡No! ¡De regreso a la escuela! El primer día de escuela apesta. ¡Hola! 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 Joy. Por lo menos los chicos están conscientes. ¡Mira a estas chicas populares! ¡Brian Reed! ¡Oye! ¿Y Hola. Cómo va el fútbol? Vamos a ganar este año. Por fin tendremos algo que animar. Chicas, los padres de Chef se van todo el semestre, así que vamos a tener fiesta todos los fines de semana. ¿Ustedes tienen que venir? Ahí estaremos. ¿Nos dicen cuándo? Por supuesto. Oigan, chicas, él es KJ. Acaba de llegar de California, juega de defensa. KJ, ellas son Gaby y Madison. Hola. Hola, chicas. Bienvenido a Columbine. Gusto conocerlas. Ey, ya vámonos. ¡Nos vemos! ¿Ves lo que digo? Los chicos no me ven. Oye, estamos trabajando en eso. ¿Ya hablaste con Alex? No, pero tengo clase de teatro con él. Bien, esta es tu oportunidad. Tienes que ir tras él. Totalmente. Bien, pero no voy a ser falsa, ¿de acuerdo? Niña, no podría ser falsa aunque lo intentaras. Aceite para bebé. No. Amigo, suenas ser. Como una hiena. Se ve como una hiena. Sí, en serio, suenas como idiota. ¡Vamos, atrápenlo! ¡Escuchen! ¡Es hora del boliche de tontos! ¡Strike, sí! Te voy a matar, Riggs. ¡Qué miedo! ¿Qué están mirando? Oye, tienes algo en la espalda. Amigo, cada vez es más divertido. Odio a esos chicos. Un día más en Columbine. ¿Por qué tiene que ser tan feo aquí? Pensé que sería diferente este año. Uno de los temas principales de Hitler en sus escritos es que era responsabilidad nazi ayudar a la evolución exterminando grupos de personas menos evolucionados. En su opinión, eran los que tenían diferente color de piel, o eran religiosos o discapacitados. Hitler pensaba que la selección natural debería ser ayudada activamente.
Vamos, niña. Nunca vas a cambiar lo que pasa aquí. Entiende que el mundo es de esa forma. Quiero cambiar al mundo. De acuerdo, buena suerte. ¿Cuál es tu plan? Aún no lo sé. ¿Alguna vez has sentido que no puedes ver tu futuro? Ya sabes, es como... como que puede ser tu último año. No, eso es escalofriante. Pero no lo es. Es más como si algo grande fuera a pasar. Como una reacción en cadena. No sé qué significa, pero te apoyaré. Nunca llegué a la clase. Por supuesto que no. ¿Alex Dickerson? ¿De verdad? Tal vez. Estoy trabajando en eso. ¿Así que no serás mi pareja en el baile de graduación? Eso solo era si no podíamos encontrar a alguien. No hemos tenido a alguien en 2 años. Encontrarás a alguien. Bienvenidos a Teatro Avanzado. En esta clase tendrán el privilegio de crear, producir y actuar esta obra que es de primavera. El señor Alex Dickerson será nuestro guionista. Tengo algo para ti. ¿Sabes cuando conoces a alguien y en los primeros minutos ya es como tu alma gemela? No. Alex es así. Él me entiende. Es como si fuera para mí. Señorita Scott, ¿tiene algo que quiera compartir con todos? No, profesora. Muy lindo, señorita Scott. Pero esto no es clase de arte. El teatro es una de las 6 formas de arte, así que no estoy de acuerdo con que no es clase de arte. Lamebotas. Bueno, me corrigió, señor Dickerson. De acuerdo, todos los nuevos estarán en pares con un mentor veterano. Y estos papeles que les acabo de entregar son los pares. Ya sé. Bien, entonces es tu mentor, como quieras llamar. ¡Sí! Hola, retrasadas. Una de ustedes debió ganar la lotería. Ahora Alex y Rachel van a hacer cosas de teatro juntos. Oh, este es tan perfecto. Bien, me dijo que estará en la fiesta de Shep mañana. Tenemos que ir. ¿Bien? 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 ¿Sí? ¿Puedes ir a traernos bebidas o algo? Además, creo que... ¿Quién es él? No recuerdo su nombre y creo que sería muy incómodo preguntarle ahora. Celine, debes tener cuidado. Estoy bien. ¿Y qué pasa si él...? En serio, estoy bien. Bueno. Ahora ve a hacer lo que sea que sabes. Eso de no fingir. Puedes hacerlo. Bien. Hola, mentor. Hola. ¿Tienes algo que ver con que nos pusieran en pareja? Deben ser los dioses del teatro. Deben saber que te extrañé mucho este verano. Sí, estuve castigada la mayor parte, así que... Hay mucho que está sucediendo atrás de esos ojos. Creo que deberías audicionar para mi obra. Necesito un buen mentor que me ayude a prepararme para la audición. Qué pena. No tienes suerte en esto. Alex. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás Yo tú? Excelente. Escuché que estás escribiendo una obra. Sí. Te veo en clase. Sí. Nos vemos el lunes. ¿Cómo estás? Te he extrañado. Excelente. ¿Y qué fue lo que te inspiró? Hola, Larry. Hola, Rachel. Ya sabes, ese viejo auto se siente muy solo. No quiero hablar de eso ahora. ¿Seguro? Deberías pensar en dejarme usarlo. Acabo de llegar del trabajo, solo quiero descansar. Hola, querido. Hola, Beth. ¿Estás cansado de llenar reportes de débito y crédito y apretar una calculadora? Así es, lo estoy. Oh, agotado. Mamá, ¿cuándo viene papá con nosotros? No lo sé. Debería haber llegado hace 1 hora. Hijo, tienes que tocar ahora mismo. ¿Hijo? Recuerda que no soy tu hijo. Ya sabes, hay una lógica razón para esto. Si me dejaras conducir el auto, podría irme al trabajo y mamá no tendría que hacerlo. Beth. ¿Cierto? Dile que ya basta. Rachel, él no está acostumbrado a esto. Le tienes que dar tiempo para relajarse.
Ayúdame con la cena. Las reinas odian cocinar. Anda, Larry, por favor. Necesita un nuevo convertidor catalítico y cuesta mucho. Hasta puedes enseñarme a conducir mi auto. No, es mi auto y dije que no. Dijo que no, Rachel. Por ahora. Anda, Larry. Necesito mi carruaje. No lo tendrás. Bien, por lo menos dame una sonrisa antes de que te suelte. Anda, más que eso, saca esos dientes perlados. Mi trabajo aquí terminó. Gracias. ¿Sí? Está bien. Adiós. Su padre trabajará, así que no podrán irse este fin de semana. Pero quiere que sepan que los ama y también los extraña. Les llamará pronto. Celine, Madison, Craig, papá. Gracias. Si la señora no compra algo, no se puede quedar aquí, ¿entiendes? No quiero indigentes en este lugar. ¿Le puedes pedir que se vaya? ¿Quiere que yo lo haga? Yo estoy ocupado. Hola. Hola. Le tengo que pedir que se vaya. Disculpa, creo que mi amiga quiere tomar... ¿Un café? De prensa francesa. Y un bagel. Con queso crema. Perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Puedo? Adelante. Muchas gracias, de señora. ¿De dónde es? Ella pagó. Muy cerca de aquí. Eso sería maravilloso. No está lejos. Pero no se preocupe, yo iré sola. Bien, me queda de paso, señora. No quiero darle molestias. De ninguna manera, no hay problema. No entiendo por qué tener una plática con Dios me es tan difícil. Soy tan débil. En la escuela, con mis amigos y en el trabajo. Hoy fue como si hubiera dejado pasar una maravillosa llama a las manos de otro. Esos guantes se convirtieron en los guantes de la convicción para mí. No voy a dejar pasar otra oportunidad. De ahora en adelante, cuando tenga esos pequeños impulsos dentro de mí, voy a escucharlos. Recuerden, vivir para Jesús no siempre es fácil, pero siempre es correcto. Bien, gracias por venir a Breakthrough. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar a la misma hora. La pizza sí, está allá atrás. ¡Pizza! ¡Excelente! Eres la mejor, Amy. ¿Nos vemos en la célula? Sí, bien. Claro. Adiós. Adiós. ¿Lo has visto aquí antes? No, pero no es el tipo de chico que deberías llevar a casa. Así que, vamos. Ahora vuelvo. Bien, date prisa, quiero irme. Hola. Soy Rachel. Hola. Nos vemos. Solo quería darte la bienvenida a Breakthrough. Breakthrough. Oye, no me dijiste tu nombre. ¿Qué haces aquí? Fue un poco grosero de tu parte irte así.
Realmente no me gusta la iglesia. ¿Por qué vienes? Por la comida. ¿No tienes que subir en tu auto e ir a casa de papi? No tengo auto propio. Ni un padre en casa. Caminé. Bien. Entonces voy contigo. Este no es un lugar para una chica como tú. ¿Qué quieres decir con eso? Que no encajas aquí. No me importa. ¿Te puedo ayudar? No. Bien, no quiero. No necesito una hermanita tonta a quien cuidar. Nunca he tenido un hermano mayor. Anda, debes necesitar algo. El mercado de Lee. No te vas a deshacer de mí tan fácil. No te voy a dejar hasta que me digas qué necesitas. Shh. No molestes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? ¿Puedes irte, por favor? No necesito un tonto hermano mayor. Yo te lo compro. Me acaban de pagar. ¿Qué te hace falta? No tienes que hacer esto. ¿Sí? Yo puedo cuidarme solo. No estoy tan segura. Ni siquiera pagas tu propia comida. Esto no es para mí. Entonces, ¿para quién es la comida? Para mamá. ¿Qué le pasa? Está muy enferma. Pero es su culpa, porque casi no quiere comer. Ah. Antes le gustaba la pizza. ¿Y en dónde vives? Ella perdió el departamento hace unas semanas, así que duermo donde puedo. ¿Vas a estar bien? Sí, estaré bien. Tenemos nuestra célula en la iglesia los miércoles. ¿Qué es eso? ¿Es como una prisión o algo así? Sí, es muy confuso. Solo somos un grupo de amigos. Convivimos y nos ayudamos unos a otros. Sí, es genial. Quiero que vayas. No, creo que eso no es para mí. Si no vas, iré a buscarte. Rachel, ¿dónde estabas? Te he estado esperando mucho. ¡Oh, demonios! Es mi hermana. Me tengo que ir. ¡El miércoles! ¡No lo olvides! Oye. Nathan Ballard. Gusto en conocerte, Nate. Rachel, ¿qué estabas haciendo? ¿En serio estás copiando la tarea de Brian? Oye, sacó 2.0. Hola. 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 Alerta. Comprador de mercado de pulgas. ¿Quién nos haría eso? ¿No hay algo malo en su forma de vestir? Supongo. ¿Estás bien, Celine? Sí, estoy bien. ¿Quieres que rece por ti? Seré tan feliz cuando superes esta fase de fanática de Jesús. Definitivamente no hagas eso con Alex. Creo que le gusta mi lado espiritual. Créeme, eso realmente lo apagará. Me voy a deshacer de toda la gente obesa, retrasada, lisiada, estúpida, ignorante, millonaria e inútil en este mundo. Sí. Nadie merece estar en este planeta. Solo yo y los que escoja. Deberían mandar a todos al espacio y solo la gente que yo seleccione debería quedar. Oigan, chicos, miren a esos imbéciles. ¿Qué pasa, cuatro ojos? Sí, vayan, ayuden a su amigo, chicos. Hacen buen equipo. Dame un poco. Ah.
tan solo esto fuera Columbine. ¡Bang! Tal vez puede serlo. Estás enfermo, amigo. Tú lo mencionaste, amigo. Pero no lo decía en serio. Hola, chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar, ¿sí? Ahora regreso. Hola. Aquí estoy. Me asustaste. Ahora sabes cómo se siente. ¿Y qué haces? Solo me estoy asegurando que mi tonta hermanita no camine sola por estas calles. Traje comida extra para tu casa. O como quieras. Gracias. ¿Quieres entrar? No. No. Voy a cruzar en el tránsito si no lo haces. Ha sido una semana estresante. Tengo un examen muy difícil de física y odio la física. De acuerdo, vamos a pedir por eso. Sé que es tu primera vez, pero si quieres puedes compartir cómo ha estado tu semana. Sí, él quiere. No, no. No quiero. Está bien. Bueno, mi semana como que apestó. Es que, bueno, mi padre está en la cárcel y mi mamá es una adicta a la heroína, así que ya no come, ya saben. Así que se queda en esa casa llena de adictos y he vivido en un callejón cerca de aquí y quiero decir, es difícil encontrar un trabajo sin una dirección. ¿Estás bien? ¿A dónde vas? ¿Qué debía decir? Fue exactamente lo que debías decir. No, no soy como ellos y definitivamente no como tú. ¿Cómo lo sabes? ¿No te has molestado en conocer a alguien de ellos? Escucha. Lo entiendo. Es difícil. Hola, Nathan. Soy Nathan. Nathan, lo siento. No es mucho, pero si quieres, puedes quedarte en mi casa el tiempo que quieras. Tenemos un sofá en el sótano. Si eso no funciona, pues los otros chicos están hablando con sus padres también. Gracias, amigo. De acuerdo. Puedes llamarme Nate. Está bien. Tony. Eric. ¿Por qué sigues en casa? Ya te tardaste 3 minutos. Amigo, me quedé dormido. ¿Te dormiste de nuevo? ¿No tienes un reloj con alarma? Sé que es tarde, ¿y qué? Sube al autobús, Eric. ¡No me voy a subir al autobús con esos idiotas! Mira, amigo, no soy tu servicio de taxi personal. Si no llegas aquí en 5 minutos, estás muerto. Sé dónde duermes. Oye, Rachel. Hola. ¿Ya tienes pareja para la graduación? No, nunca me invitó. ¿Qué? ¿Quieres apostar? Cállate. Lo siento, Rachel. Él es Dave. Se acaba de mudar de Springs. Hola.
Hola. ¿Te gusta este lugar? Está bien. Aún no conozco a mucha gente. ¿Por qué te mudaste? Mis padres se separaron. Pasé por eso. Mamá nos trajo aquí y nos mudamos con mi tía. Aún no están divorciados. Tal vez haya esperanza. ¿Tal vez? Tengo que irme, pero si necesitas hablar, solo dime. Bien. Gracias. Voy a ver a mi mentor. El mentor. ¿El mentor? ¡Obtén ese papel! Acabo de perder mi pareja de baile. Nunca he estado sola aquí. Bueno, pensé que si practicamos aquí, cuando hagas la audición no será difícil. Estarás cómoda con el espacio. Buena idea. Aunque todo el mundo es mi escenario. Y Alex y Rachel solo son actores. Que tienen sus entradas y salidas. Bravo. Eso es un poema leído por un chico deprimido sobre la muerte. O la vida. Depende cómo lo veas. Párate aquí, mi musa. Aquí es donde comienza. Estás tan cerrado, Jason. Ya basta. Nunca volveré a hablarte. Sé que lo puedes hacer mejor. Es que aún no te creo. Está bien, solo cierra los ojos e imagina cómo se siente ella. La pasión. El enfado. La atracción. Voy a ensayo de la obra. ¿De nuevo? Ha sido todas las tardes. Mamá, ¿sabes lo importante que es para mí obtener el papel? Sí, lo sé, pero no llegues tarde. Tienes mucha tarea y recuerda que tienes que terminarla, sí. Hija. Ya sabes, mis padres no estuvieron ahí para mí. Mi padre solo nos abandonó cuando yo era un niño. Mi mamá se quedó sin nada. No he hablado con él en años. Te deja un vacío dentro, ¿no es cierto? Sí. ¡Oh, wow! Madison no me dijo que eras tan bueno en ballet. Tengo muchos talentos secretos. Estoy a punto de reprobar un examen de geometría. Lo bueno es que soy ¿necesitas artista. ¿Necesitas un mentor? Solo si eres tú. De nada. Toma el crédito de esto. Se ven tan lindos juntos. ¿Qué pasó? Dime. Necesito un mentor. Nos vemos, chicos. Nos Hola, vemos. Hola, Nate. Hola. ¿Cómo va la obra? Muy bien. Creo que le gusta a este chico de tercero y nos conectamos de muchas maneras. Espero que no sean todas las maneras. No te preocupes, es genial. ¡Oye! ¡Oye, no leas eso! Solo quiero estar en la mente de Rachel, saber todo de ti. Te he dicho casi todo. Oh Dios, dame fuerzas. Ayúdame a escoger un camino que ambos sepamos es correcto, en el que te veamos a ti. ¿Qué es todo esto? Solo cosas que escribí hace tiempo. Para mí no son solo cosas. Es muy bueno. ¿No crees que es extraño lo parecidas que son nuestras familias? Sí. Sí, pero creo que estamos destinados a encontrarnos. Ambos conocemos el mismo dolor. Sí. Pero está bien, porque el dolor da energía que puedes canalizar a través del arte. A veces necesitas la oscuridad para sacar la luz. ¡Ahora usa el dolor! ¡Estás tan cerrado, Jason! ¡Ya basta! ¡Nunca volveré a hablarte! Pero eso solo no puede terminarse. Te amo. Eso fue actuación, no es real. Bueno, ¿no son lo mismo? Estuviste maravillosa. El beso, mi actuación. Estás lista. Soy Rachel Scott y estoy audicionando para el papel de Andy en La Oportunidad de la Posibilidad.
La oportunidad de la posibilidad. Lista de elenco. Finalmente tiene su corona. Oye, escuché que Alex va a reescribir la obra para ti. ¿Cómo sabes? Él me dijo lo buena que eres. ¡Y me besó! ¡Qué Tienes el papel y el chico. Tienes todo lo que querías. Ahora tu vida está completa, amiga. Es lindo ser deseada por una vez. ¿Sí? Nadie. Gracias. Oh, eres no. una gran amiga. No te pongas cursi conmigo. No es para tanto. Sí lo es. Es como su primer beso. Tan linda. Tal vez iremos juntos a la graduación. Oh. Tranquila, tigre. Primero veamos si logramos pasar Navidad. Odio esta escuela. Sí, yo también. Nos vengaremos. Ayudaremos a la naturaleza a limpiar lo podrido. Es el derramamiento de sangre de Jesús para ti. Hazlo en conmemoración suya. Este es el cuerpo de Cristo para ti. Hazlo en conmemoración suya. Es el derramamiento de sangre de Jesús para ti. Hazlo en conmemoración suya. Nathan, Rachel Joy. Para mi hermano mayor. Hola. Hola. ¿Te dieron el trabajo? Sí. Digo, finalmente tuve una dirección que pude poner en la aplicación. Gracias por todo lo que haces. No hubiera podido. Oye, eso hacen las hermanas. ¿Quieres sentarte? Me quedaré con la familia de Clay hasta que ahorre para el primer mes de renta. Eso es estupendo. Quiero saber qué son las placas de perro. Ah, son de mi abuelo. Él peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Era cercano a tu abuelo? Sí. Quiero decir, viví con él hasta que murió. Él me crió cuando niño. Guau. Wow. Me encanta. Es linda la historia. Así que te traje algo. Cierra los ojos. ¡Feliz Navidad! ¿Qué es esto? Es un diario para que puedas escribir tus pensamientos o poemas o canciones, lo que sea. Y luego, cada vez que tengas un pensamiento o queramos decirnos algo, solo ponlo ahí y podemos intercambiarlos. Está bien. Me gusta. ¿Cómo va la obra? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuándo voy a conocer a Alex? No lo sé. Un día. Oye, ¿por qué no lo invitas a la célula? No sé si sea lo suyo. Bueno, tampoco era lo mío. Oye, gracias por esto. Me gusta. La mayoría de la gente no le daría un diario a alguien como yo. Me da gusto que te agrade. Voy a dibujar mucho en él. Bien. Bravo. ¿Pediste un deseo? Seguro se le olvidó. Sí, por supuesto. Feliz cumpleaños. Bueno, esta caja no es suficientemente grande para un auto. Exacto. Sí. Pero lo es para una llave. ¡Oh, no! ¡Gracias! De nada. ¡Gracias, mamá! Ahora, podemos confiar en ti, ¿verdad? No hagas algo estúpido o ilegal con el auto. Sí, nos interesa tu seguridad, hija. Lo prometo. No, eso no es una garantía. Claro que sí. ¡Gracias! De nada. ¿Ya sabes que viene el baile de graduación? Es cierto. ¿Cuándo? ¿En 2 meses? Como en un mes.
Entonces, ¿dónde piensas que nos encontramos ahora? ¿En el bosque? No, es decir, en nuestra relación. ¿Cómo piensas que estamos? Bueno, no lo sé, digo, siento que lo que tenemos es bueno y no quiero arruinarlo poniéndole un título, ¿sabes? Sí, me gusta a mí también, solo que a veces es lindo saber si algo es oficial. Sí, solo que a veces no se pueden definir cosas con palabras. Siento que lo que tenemos es mucho más fuerte que lo que se dice con palabras. Sí. Creo que solo deberíamos dejarlo ser. ¿Y qué es? ¿Una conexión de corazón? ¿Pero somos como exclusivos? ¿Nosotros nada más? No puedo imaginarme conectando así con alguien más. Creo que estoy lista para llevarlo al siguiente nivel. ¿Un brindis? Por los actores famosos. Nathan y Rachel Joy. Fue increíble que invitaras a esos chicos a Breakthrough. Sí, son buenos chicos. Los veía en la calle todos los días. Tú hubieras hecho lo mismo. Me gustaría que tuvieras tu propia línea de teléfono. Reza porque no beba este fin de semana. No sé cómo describirlo. Me siento adormecida, lejos de Dios. No sé por qué. No tengo de qué quejarme. Todo va excelente. Me gustaría que me dijeras qué está pasando contigo, porque quiero tratar de mejorarlo. Voy a rezar mucho por ti esta semana. Creo que lo necesitas. Mi pasión se hundió a un nuevo nivel. Quiero más. Pido un deseo mayor, pero es como si estuviera estancada. Quiero llegar a algo más alto. Espero que entiendas lo que digo, porque no sé de qué otra forma decirlo. Sabes, buscamos respuestas en un mundo de mentiras. No creas las mentiras que Satán te va a decir. Sientes que Dios no está mirando, pero tú estás en su vista porque, créeme, cuando estás estancada y sientes que no puedes seguir, Él sigue creyendo en ti. Lo siento, ahora tengo que dormir. Dolor, dolor, vete de aquí. Regresa otro día. Por ti, me he perdido. Lo siento, pero no era mía. De cualquier forma, no es legal llevar menores que estén bebiendo en el auto. Confiamos en ti. Mamá no estaba bebiendo. Tal vez deberías dejar la obra. Mamá, no puedes hacer eso. Solo faltan unos días y no es justo para todos los involucrados. Hija, llegas oliendo a humo. Dana dice que ya no vas a Breakthrough. ¿Qué está pasando? Estoy bien. No me gusta que vayas a esas fiestas. La gente que más necesita luz está ahí. Estoy tratando de causar un impacto. Creo que te están impactando más ellos a ti que tú a ellos. Te voy a quitar las llaves hasta que tu mamá diga que te las regrese. ¿Es en serio? Oiga, no hice algo malo. No olvides reciclar. Breakthrough. Oye, desaparecida. Hola. Extraño verte por aquí. Lo sé, lo siento. Es solo que he estado muy ocupada con la obra y sí. Pero oye, el estreno es esta semana. ¿Vas a ir? No me lo perdería. Y tengo un regalo de Pascua para ti.
¿En serio? ¿No es importante? No, pero lo acepto. Nate, ¿estás seguro? Si no fuera por ti y por mi abuelo, no sé dónde estaría. Tú me aceptaste como soy y quiero que las tengas. Eso es tan dulce. Me encantan, de verdad. ¿Qué hay con ese tipo de collar? No es realmente tu estilo. Alex fue quien me lo dio. Sí, ¿por qué no viene contigo? Solo no sé en dónde estoy con él en este momento exactamente. ¿Qué dice él? Solo que vamos a terminar la obra y que luego veremos qué pasa. Ah, sí, ¿y entonces te besa mientras ve qué pasa? Algo así. ¿Algo así? La mayoría es por la obra. ¿Porque él es cristiano? Es realmente espiritual. Pensé que habías dicho que querías un novio cristiano. Él en verdad respeta mi fe, solo cree en otras cosas. No sé por qué estás jugando con este chico. Sabes, de toda la gente, no creí que tú lo juzgarías. No lo juzgo, solo... Rachel, creo que está siendo estúpida. Sabes, pensé que podía hablar de esto contigo. Bueno, sí puedes. Por primera vez alguien de verdad me quiere. Él me hace sentir que soy alguien. Rach, de verdad creo que mereces a alguien mejor. Él es mejor. La oportunidad de la posibilidad, por Alex Dickerson. Todos a sus lugares. En un mundo con posibilidades infinitas. ¿Pero es acaso posible? Dios, Andy, no seas tan difícil. ¡No lo soy! Estoy llena de posibilidades. No sé qué quieres que diga. ¿Por qué no darle una oportunidad a la posibilidad, cierto? ¿Hay una oportunidad que podamos darle a esta posibilidad? ¡Eres tan cerrado, Jason! ¡Ya basta! ¡Nunca volveré a hablarte! Pero es solo esto. No podemos terminar. Te amo. Increíble. Gracias, Austin. Significa mucho. Oye, ya me voy. Hola. Hola, Rach. Sí, tú lo hiciste muy bien, ¿sabes? Pero unas de esas líneas estaban raras. Gracias. ¿Quién es el crítico? Bonito traje. Debe ser Alex. Alex, él es Nathan. Alex escribió la obra. ¿Y qué piensas? Me gustó todo de la obra, menos tú. Vámonos de aquí, Rachel. Vamos a casa de Shep. Adiós, Nate. Oye, mejor cuídala bien. Creo que Rachel se puede cuidar sola. No sé para qué te necesita. ¡Nate! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? Es un pobre tipo ridículo. Ni siquiera se sabe vestir. Lo siento mucho. Nunca lo había visto así. No voy a dejar que alguna energía negativa entre hoy. Es momento de celebrar. Está bien. ¡Esta es una fiesta, chicos! ¡No!
Ahora que la obra terminó, quiero aclarar las cosas con Alex. ¿Qué hay que aclarar? Ustedes ya son algo. No se siente así. Te faltó un botón. Celine. ¿Qué? Me preocupa como siempre hay uno nuevo. ¿Qué? Déjame en paz, solo me estoy divirtiendo. Creo que tú también deberías divertirte. Está bien. ¡Oh, hey! Oye, mira quién llegó. Saben, Madison debe haber sido la mejor bailarina de ballet de cuarto grado, pero Rachel es por mucho la mejor actriz de la escuela. Alex, eres un idiota. ¡Produjimos una obra exitosa! Te ves muy hermosa hoy. Una parte de mí está feliz de que la obra terminó. Hay mucho ruido. ¿Quieres ir a algún lugar donde podamos estar solos? No puedo hacer esto. Está bien, confía en mí. Hay comida de perro ahí. Podemos ir a otro lado. No, no es lo que digo. Pensé que querías llevarlo al siguiente nivel. No, no así. Hablaba de un compromiso. Ni siquiera sé qué somos. ¿No sabes? Después de todo lo que hemos sentido juntos. Digo, solo disfruta el momento y sigue tus sentimientos. Confía en mí. Quiero lo que tú quieres. No estoy tan segura. Necesito espacio. Rachel. ¿Han visto a Alex? Creí que estaba contigo. No, estábamos besándonos. Mucha información. Creo que deberías relajarte. No, tengo que encontrarlo. Será peor. Rachel, eres muy reservada. Solo quería explicar por qué me fui en lo que yo creo. Yo no respondo a limitaciones, Rachel. Te dije que esa cosa rara de Jesús sería un problema. Espera, ¿eres una cristiana de verdad? ¿Qué? ¿No lo sabías? Creo que necesitabas un mejor novio. Él no era mi novio.
Entonces, tal vez un mejor mentor. No te agrado mucho, ¿verdad? Las personas como tú son intolerantes, hipócritas y se creen perfectos. Es un estereotipo intolerante para millones de cristianos. Dios solo es una construcción cultural obsoleta. ¿Cómo puedes creer en un ser que no puedes ver y que está en el cielo? A veces tienes que ver con el corazón. ¿Así que ahora tratas de convertirme? No soy así. Solo quiero vivir mi vida para Jesús y dejar que la gente tome lo que quiera de ahí. Eso está bien. Suenas más como budista que cristiana. Deberías conocer alguno. Es el segundo periodo. ¿A dónde vas, Selin? Ya es grande. ¿A quién le importa? A mí. ¿Qué quieres? ¿Por qué no estás en la escuela? No me dieron ganas. ¿Eres mi oficial de libertad condicional? No. Selin, solo quiero hablar. ¿Qué es eso? Mira, ahora no es el mejor momento. Te llamaré después. ¡Selin! Estoy harta de ignorar todo y fingir que las cosas están bien contigo. ¿Pero qué es esto, por favor, señorita perfecta? ¿Cómo podrías entender? Sé lo que es sentir dolor. ¡Claro que no sabes! ¿Crees que haces una diferencia aquí? Bueno, no la haces. ¡Selin, no estoy tratando de arreglarlo! Entonces, no hagas nada. Nate, me gustaría que estuvieras aquí ahora. Ojalá pudiera no sentir el dolor en lugar de no sentir a Dios y a ti y a todos. Siento que me difumino. Como si no tuviera arreglo. Ni siquiera sé si quiero vivir esta noche. Las cosas me llegan de diferentes direcciones y no las puedo bloquear. No hay algo que puedas decir o hacer para ayudarme. Sé que es difícil de escuchar. Finjo que soy una cristiana fuerte con todos menos contigo. No soy así por dentro. No soy tan fuerte como tú. Las palabras ya no parecen ayudar. Tal vez no deberíamos escribir. No vales nada. No hago ninguna diferencia. Nadie lo nota. Nadie entiende. A nadie le importa. Ni a Dios le importa. Me hundo en mi propio despertar de sufrimiento. Me ahogo. Mis manos están alrededor de mi cuello. Me muero. Rápidamente mi alma se va. No es suicidio. Lo considero homicidio. El mundo que él creó me ha llevado a la muerte. Oye, no, yo lo siento. No sé qué me ha sucedido, ¿sabes? No quise agredir a ese chico, solo estaba tratando de cuidarte. Tenías razón, debí escuchar.
¿Estás bien? Me salvaste la vida hoy. ¿Lo hice? Sí. No estaba en un buen momento. Quería que todo terminara y pensé que era la única salida. Pero cuando vi tus placas de perro, pensé que si moría, ibas a pensar que era tu culpa y no quería que pasaras tu vida creyendo que era tu culpa por esa pelea que tuvimos. Está bien. Me da gusto que estés aquí. A mí también. Si necesitas hablar, ahora puedes hablar conmigo. Extraño a mi hermano mayor. ¿Quieres entrar? Quiero decir, todos se van a emocionar mucho de verte. Bien. Está bien. De acuerdo. Querido Padre Celestial, Señor, solo te agradecemos. Dios, te pedimos tu fuerza para Rachel. Señor, solo queremos que sienta tu presencia, Señor, y que experimente paz. Dios, solo te pido tu bendición para ella. No voy a disculparme por decir el nombre de Jesús. Y no voy a esconder la luz que Dios puso en mí. Si tengo que sacrificar todo, lo haré. Lo soportaré. Sí, está leyendo la Biblia. Perdí a la mayoría de mis amigos de la escuela. Está pasando tiempo con Jesús. Ahora que sigo mi camino, se burlan de mí. Pero ¿sabes qué? Todo lo vale para mí. ¿Y cómo va todo contigo? Ya sabes, ser traicionada por tu mejor amiga apesta. La peor parte es que él no sabía que era cristiana. Rach, solo tienes que ser tú. Lo sé, no fui real. No voy a dejar que eso pase de nuevo. Mira esto. Oh, bien. Así que, ¿no vas a ser una cristiana de las que bebe cerveza y fuma marihuana y cigarrillos y vende drogas? No, soy una cristiana que ama a Dios, que vence a Satán, que ama a Jesús y que cambia el mundo. Una guerrera de Cristo. Sí, eso está muy bien. Sabes, la gente no nos va a aceptar por nuestra fe. Pero está bien. Tenemos que amarlos y servirlos de todas formas. Estoy hablando de compasión, de perdón. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién los llevará a Dios? ¿Y qué hay de Madison? Tal vez ella no. Vamos, Rage. Secundaria Columbine. Oh, ahí viene la exnovia enfadada. Madison, ¿podemos hablar? ¿Y para qué? Oh, Dios mío, ¿ya vieron su ropa? Habla de su oferta de mercado de pulgas. Seguro el olor de alguien está ahí. Madison, ¿podemos hablar? No veo alguna razón para hacerlo, Rachel. Es lo que es. No puedo evitar lo que pasó. Así que
Solo vete, ¿quieres? Hola, soy Rachel. Bueno. ¿Tu blusa es nueva? Se te ve muy bien. Tiene mucho color para mi gusto. Hola, soy Celine. Regan. Oye, Rachel, mira, sobre el otro día solo son mi mamá y su novio ebrio. Están muy mal. Solo no quería que alguien supiera. Celine, te juro que nadie lo sabrá. Solo me preocupo por ti. ¿Por qué? Soy como la niña más perfecta. Sabes que mi mamá te dejaría quedarte con nosotros. Tal vez deberíamos dejar de ignorarla. Será como la ciudad de Oklahoma, las revueltas de Los Ángeles y la Segunda Guerra Mundial, todo en uno. Sí, como un videojuego. Quiero dejar una impresión en este estúpido mundo. Empezar una reacción en cadena. Sí. ¡Bum! ¡Bum! Siempre me han atraído las manos. Él dio su vida por mí. Yo daré mi vida por él. Jesucristo. Creo que es por la forma en que tocamos a la gente. La compasión es la más grande forma de amor que los humanos tenemos para ofrecer. Tengo esta teoría que si una persona puede salir de su camino para mostrar compasión, podría empezar una reacción en cadena. ¿Cómo saben que la confianza, la belleza y la compasión no harán al mundo un mejor lugar para vivir? El mañana no es una promesa, pero es una oportunidad para que comencemos una reacción en cadena. Y lo que está detrás de todo esto es mi fe. Soy cristiana. Y no trato de ser extraña o de convertir a alguien ni nada por el estilo. Solo quiero ser honesta con ustedes y decirles quién soy. Jesús dio su vida por mí. Y yo le daré mi vida a Él. Solo quería decirlo. Gracias, Rachel. Muy bien, ahora van a exponer Eric y Dylan. Vamos a ver su video sobre cómo cambiarían al mundo. Esos abusivos siempre me están molestando y no me gusta. ¿Me pueden ayudar? Sí. Ya sabes que no podemos tener armas en el terreno de la escuela. Pero si tú puedes sacarlos, los eliminaremos. Por $2,000 nos desharemos de ellos. Permanentemente. ¿Tenemos que ver esto? No, no tenemos. Bien, creo que ya vimos suficiente. Eso haría del mundo un lugar mejor. Oye, eres Rachel, ¿verdad? Sí. Solo hemos estado en clase todo el semestre. Lo sé, soy malo con los nombres. Oye, no sabía que eras cristiana. Ahora lo sabes. Ahora todos lo saben. ¿Fue demasiado? No, fue increíble. Yo soy cristiano hace un tiempo, pero me acabo de cambiar a este lugar. No tenía idea. Me tomó tiempo encontrar mi lugar aquí. Ser el nuevo y todo, pero estoy bien ahora. He estado aquí toda mi vida y sigo trabajando en eso. Bueno, lo que dijiste ahí fue genial. Me inspiraste. Oye, cuida a mi amigo Austin cuando yo no esté. Bien, lo haré. Nos vemos, Rachel. Nos vemos. Ah, me acordé.
¿Cuál es tu problema? ¿Qué? Sé que tú hiciste eso. ¿Hacer qué? Yo no detuve tu estúpido discurso sobre Jesús. ¿Eres mejor que nosotros? No, no soy mejor que los demás. Yo sé que no. Tengo que ir a clase. Tú eres como los demás. ¡Compasión! Sí, eso funcionará. Hola, Rachel. ¿Y ya te rogó Alex para que lo perdones? No. Ahora le gusta el aura de Madison. Pues qué bueno, porque... ¿Baile? Mira, siempre dijimos que si no encontrábamos a alguien, entonces iríamos juntos. Eso sería un honor. ¿Sí? Sí. ¿Me concede este baile, mademoiselle? Sí, concedido. ¡Ven a mí! Oh, gracias por venir. No me perdería ayudarte para el baile. ¡Mira este vestido! ¡Ay, es perfecto! Vamos a arreglarte. Gracias. Kevin y tú escribirán la obra el próximo año. Sí. La señora Díaz nos lo pidió. Lo harás excelente. Puedes contar con mi ayuda. Aún sigo siendo tu mentor. Siempre tan generoso. Oh, mira. Es nuestra canción. No tenemos una canción. Lo sé. Pero me gustaría que la tuviéramos. Esto hubiera sido buena. Oye, estoy arrepentido por lo que hice. ¿Sabes qué? Nunca quise ser atraído por su energía, pero no pude evitarlo. Me lastimó. Mucho. Estoy tratando de perdonarte. No lo sé, yo... Creo que solo vemos la vida diferente. Sí. Aunque podemos estar de acuerdo en algo. El mundo es un escenario. Y hombres y mujeres son solo actores. Y tienen sus entradas y sus salidas. Adiós, Alex. Vámonos de aquí. Oye, Maddie. Te extraño. Hola, Celine. ¿Te diviertes? ¿Cómo soportas hablar con ella? Yo hubiera hecho una muñeca vudú o algo. No lo sé. Es difícil. Pero creo que el perdón es una de las cosas que puede cambiar al mundo. Siempre tratando de cambiar el mundo. Estoy tan cansada, Rachel, de todo esto y de mi vida. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Bueno,
Normalmente vienes a estas fiestas a besarte con chicos. Solo quiero algo como lo que tienes tú. Tú puedes manejar el dolor. Ven la próxima semana, cuando no tengamos gente bailando alrededor. Y hablaremos. Hablaremos de eso. Sí. No es posible que diga esto. Pero tal vez haré esa cosa, el breakdance, el breakthrough, el breakdancing. ¿El breakthrough? Sí, como sea. ¿Por qué no veo mi futuro? No me veo a mí misma yendo a la universidad o casándome. Nada de eso. Nate, si Dios me ama tanto, ¿por qué me hace pasar por este dolor? No lo sé. Va a ser difícil algunas veces, pero Él está ahí. Lo sabes. Y aunque sea difícil de entender, Él sabe lo que hace. Hola, Austin. ¿A dónde vas? Ahora voy a química. ¿Quieres hacer algo este fin de semana? ¿Con quién? Conmigo. ¿Quieres ir al cine o algo el viernes? ¿Vamos a tener una cita real? Sí, claro. ¿Has ido alguna? Ah, claro. He ido a muchas. No sabía que eras un Don Juan. He ido con mi mamá. Entiendo. Lamento no ser tu madre. Eres más bonita. Sí, eres un Don Juan. Nos vemos el viernes, Austin. Ah, sí. Por lo menos bien, debí sacar un 9, ¿no crees, amigo? Nos vemos. Obtuve los 2.0 y sí, mira, digo... Estamos tratando de ser más como tú. Hazlo como yo, hermano. Oye, espera. ¿Tú eres Andrew? Austin. Bien, Austin. Soy malo para los nombres. Ven aquí, amigo. Mira este fenómeno. Amigo, ¿tienes un problema? Ya vámonos. ¿Vienes? Claro, iré. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Bien, amigo? Excelente. Cuando las bombas estallen, será increíble. ¡Boom! La biblioteca se caerá sobre la cafetería y todos correrán. Estaré esperándolos afuera para eliminarlos. Es hora de empezar. Finalmente, vamos a corregir las cosas. Seremos héroes. ¡Ay, Hitler! Ya los puedo escuchar. Sí. Solo los hubiéramos escuchado antes. O he encontrado el video. Si solo hubiéramos revisado sus habitaciones. Si también hubiéramos hecho las preguntas correctas. Demasiado tarde. Soy la única que ve.
Soy la única que quiere tu gloria. Solo quiero que alguien camine conmigo a través de los pasillos de la tragedia. Hay algo en mí que me provoca deseos de llorar. Y ni siquiera sé qué es. Buenos días, es martes 20 de abril de 1999. Tenemos una mañana de primavera clara y soleada en el metro de Denver. Un día como hoy, pero de hace 110 años, nació Adolfo Hitler. Además, en este día... ¡Rachel, ya es tarde! Te amo, mamá. Adiós. ¡Craig, vamos, apresúrate! También te amo. ¡Anda! Ya voy. Al fin, ¿cómo está tu cabello? Perfecto. Secundaria Columbine. Sin lugares. Voy a estacionar el auto del otro lado de la calle de nuevo. Lo siento. Quítatela, los de gorras blancas son abusadores. Yo no soy uno. Lo sé, pero no quiero que la gente piense que lo eres. Es lo que el equipo usa. Oye, al menos piénsalo. ¿Es por lo que quieres que te conozcan? Adiós, hermana. Dylan, dame la lista. Hola, Rachel. Hola. Oye, ¿crees que podamos hablar un poco? ¿Son tus padres de nuevo? Sí. Sí, hablemos afuera. Nadie puede molestarnos ahí. Bien, gracias. Nos vemos. Lindo vestido. Gracias. Yo quiero arreglarme las uñas. Del mismo color. ¿Quieres ir después de la escuela? Lee esto, ¿sí? Sí. Está bien. ¿Qué es esto? No tengo idea. Señorita Díaz, drama. Rachel, eso es increíble. ¿Qué es? Solo algo que me inspiré a dibujar. Aún no termino. Son mis lágrimas. Trece lágrimas. ¿Y por qué 13? No lo sé aún. Rachel, yo veo un brillante futuro para ti. Voy a hacer una diferencia en el mundo. Eso espero. Rachel, no tengo duda de que lo harás. ¡Hola, Rachel! Hola. Yo leí tu carta. Bien. Vamos a almorzar. ¿Quieres venir? Solo Gaby y yo. Gracias, pero ya le dije a Dave Rogers que comería con él, así que... ¿En serio lo conoces? No. No realmente, pero dice que necesita hablar, así que... Claro. Pero oye, ¿tal vez mañana? Sí. ¿Podemos comer? Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mañana? ¿Está bien? Bien. Sí. Adiós. Nos vemos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás listo? Sí. Ellos seguirán con el divorcio. Eso sí que apesta. Ya sabes. Sí. Han pasado 10 años y sigue siendo difícil para mí. Mira, ¿quién está ahí? Ya pasó la hora. Debió estallar ya. Plan B.
¿Ya lo superaste? No lo sé. No hay una respuesta fácil. Pero no creo que Dios desperdicie algo. Ni siquiera las cosas malas. ¿Acaso es una broma? Vamos. ¡Oigan! Bueno, Rachel, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Qué haría Jesús? ¿Aún sigues creyendo en Dios? Sabes que sí. Entonces ve con él. Aquí en la secundaria Columbine, los testigos dicen que dos hombres armados entraron disparando y así avanzaron hacia dentro de la escuela. Al principio, muchos estudiantes pensaron que era una broma hasta que los maestros corrieron hacia los salones gritándoles a los estudiantes que salieran. Y luego él entró en la cafetería y se escuchaban como bombas y disparos. Y luego entraron en la biblioteca y nos iban a matar si éramos de color o si teníamos un sombrero. Le disparaban a los chicos a mi alrededor. 12 estudiantes y un maestro murieron. Y más de 25 salieron heridos antes de que los dos adolescentes se quitaran sus propias vidas. A la gente de la comunidad de Littleton, esta noche les digo que las oraciones del pueblo americano están con ustedes. Siento, Rachel. Ojalá esas no hubieran sido mis últimas palabras para ti. Si tuviera ese momento de nuevo, te diría que te amo. No sé por qué la mataron. Rachel no juzgaba. Ella era lo que un cristiano debía ser. Hey, Rachel. Soy yo, Maddie. Te extraño. Solo quería que supieras que tú me enseñaste sobre el perdón. Gracias, Rachel. Eres la mejor. Cambiaste mi vida. Sí, creo en Dios. Con amor, Ashley. Creo que lo encontrarás realmente irónico. Iré a ver a Amy, la chica de la célula. Y gracias por nunca rendirte conmigo.
Lo que le pasó no he vivido la mejor vida. Y la gente siempre me vio como un problema. Le pedí a Dios que me mandara a alguien que me amara, que me hiciera sentir querido. Solo le agradezco a Dios por enviarme un ángel. Ella lo era y ella me hizo sentir especial y ni siquiera sabía que era eso. Y ella sé que estás en el cielo, Rachel, y quiero que sepas que te amaré hasta que te vuelva a ver un día. Te veré en el cielo. Rachel Joy. Estas manos pertenecen a Rachel Joy Scott y un día tocarán millones de corazones. Más de 22 millones de corazones han sido tocados por la historia de Rachel en presentaciones en vivo. Su familia sigue recibiendo miles de mensajes de cómo el amor de Rachel por Jesús los inspira hoy. El último escrito del diario de Rachel fue dedicado a la memoria de las 13 víctimas. Thank you.
onto me. I will keep on pressing into you. You are where I run the joy of my strength. In a world that says don't believe, help me guide the hold on the truth. I will choose to trust when I can't see. I will give my life to you. Open my eyes to your wonderful light. Fill me up with your undying love. Save me a place in your kingdom above. I am not ashamed.